Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a este su canal. Y bueno, pues esta vez les traigo lo que es un video de compritas. Es un video pues de compras pues económicas, compras que he hecho pues tanto de Shein como compras pues para el cabello y cositas así. Pues bien, pues vamos a comenzar con las compras para no hacer largo el video. Pues en esta bolsita compré lo que es este tocador, que es un tocadorcito chiquito, pero como ven trae lo que es su espejito. Este lo compré pues para guardar lo que son pues mis aretitos o mis pestañitas, porque luego pues andan de aquí para allá. Este me costó lo que es 150 y pues la verdad es que está de buen tamaño. El espejito es movible. Me hacía falta un espejito y pues bueno, me gustan lo que son sus agarraderas para abrir lo que son los cajoncitos. Y viene muy bien, es de madera y costó lo que es 210 pesos. No sé si se alcance a ver. La verdad es que esta no la he ocupado, no la he ocupado para nada. Y es así, trae solamente lo que es un botoncito. Bueno, para que aquí entre pues pongas el cabello y ya se va rizando. Y nada más trae lo que es el botón de encendido y apagado. Y la verdad es que pues se me hizo súper bien. Pero después entré en la página de Shein y la encontré como mucho más barata. Pero pues aún así no se me hizo cara. 210 pesos. Y esta aún está nueva porque no la he ocupado. También compré para lo que es pues el cabello, para cuando llego a lasearlo o hacerme algunos rizos como los de ahorita. Este me costó lo que es 97 pesos y la verdad es que te deja el cabello súper bonito a la hora de alaciártelo. Este es de 300 mililitros y la verdad es que huele demasiado, demasiado rico. Yo lo súper recomiendo. Este les digo que me costó lo que es 90 pesos. También compré lo que es alajero para echar lo que son pues mis anillos, pues cadenitas que ocupo y así. Y como ven están ahí, que son, este me costó lo que es 60 pesos. Y lo que es compré lo que es de maquillaje. Bueno, compré esta, que es una donita para hacer el chongo, porque esta me hacía falta. Y esta me costó lo que es 10 pesos. Y es la, pues es la mediana, porque hay unas mucho más grandes y hay unas más chicas. Esta me costó 10 pesos. También de prosa compré lo que es este, que es el del delineador negro. Pero casi yo no soy, se dan cuenta, de delinear. No tengo delineador. Entonces, pues este me costó 41 pesos. La verdad es que está súper, se me hizo un poquito caro, pero bueno, tiene una buena pigmentación y es mate, y eso es lo que me gusta. Igual de la marca Prosa. Y esta vez compré este negro. Tenía yo el morado, pero lo perdí. La verdad es que no sé dónde quedó. Y es este. Y este me costó lo que es 38 pesos. Me había comprado uno que estaba en 41 pesos, entonces pues lo encontré mucho más económico después. Y la verdad es que me encanta también este rímel, porque pues sí te alza las pestañitas. Compré esta también, este canastito pues para poner lo que son mis brochas y ponerlas acá, las que pues más ocupo. Y este me costó lo que es 19 pesos. Este lo compré en la tiendita del 3B y costó 19 pesitos. Ahí había de colores, pero pues yo pues escogí este color. Compré también lo que es de la marca Beauty Creation, algo así. No había encontrado estos labiales. De hecho, en la tienda de por acá, de donde yo vivo, sí los encontré, pero los encontraba yo en 200 y tantos. Entonces pues tuve que ir pues
Pues un poquito más retirada de donde yo vivo y los encontré en 100 pesos y la verdad es que es este tono que yo traigo. Me encanta porque no se cuartea, es súper bonito y es este. Y les digo que este me costaron 110 pesos. También compré lo que es la pomada y de hecho es la que pues igual traigo puesta en la cejita. Nada más que mis cejitas son un poquito rebeldes. Y es esta en el tono dark brown. Es este. Y este me costó, no recuerdo si 120 algo así, pero la verdad es que sí, también estuvo un poquito cara esta, pero la verdad es que sí, me encanta cómo es que pues deja las cejitas y se las súper recomiendo, no se seca para nada. Yo tengo como medio año con esa pomadita y tampoco se pues se me ha secado ni tampoco se me ha hecho fea. También compré lo que son estos correctores, que son de la marca Sanille. Compré este en el número 2 y este en lo que es en el tono amarillo. Y la verdad es que me súper encantaron. Estos me costaron lo que son 23 pesitos. Están súper bien y salen súper buenos. Compré también, veía yo que andaba mucho en tendencia lo que es este, lo que es el rubor líquido. Y solamente pude encontrar este, que es este. La verdad es que con una, la verdad es que pigmenta muy bien. Pero si sí tienes que trabajarlo rápido porque se seca. Como ven, están ahí. Y este me costó lo que es 30 pesos. La verdad es que también se me hizo súper barato. Es este. Bueno, chicas, seguimos. También compré lo que es este fresquito de ligas, de Donita más bien. Y este me costó lo que es 10 pesos. Trae más o menos como unas 20 o 30 liguitas por 10 pesos. La verdad es que están súper bien. Y pues se estiran. Y también compré lo que son dos pares de pestañas. Y de hecho son estas que traigo acá. Son las que traigo acá puestas. Y estas que están acá. La verdad es que se ven súper naturales. No se ven pues tan falsas. Y estas a mí me costaron lo que son 12 pesos. Y la verdad es que se me hizo súper bien la... Pues súper bien el precio de estas pestañitas. También compré lo que es dos lápices para pues para delinearme lo que son los labios. Y este para el lagrimal, que es pues un lápiz blanco. Y ese es en un tono pues café. Este es de la marca... Uy, ya se le borró el nombre, pero... Este es de la marca Sanille y este me costó lo que es 20 pesos y este 12 pesos. Está súper, súper bueno. Bueno, los dos están súper bien. Tienen una buena pigmentación. También compré lo que es este polvo de prosa, que es pues 4 en 1. Y ese es el que ocupé. Y la verdad es que me deja súper bien. No me cuartea. Y este me costó lo que es 30 pesos. Se lo súper recomiendo. También compré lo que es mi resistol de pestañas. Y ya saben que es el de la marca Duo. De hecho, ya hay varias presentaciones, pero este es el original porque se me costó 100 pesos. Y pues sí, dilatan un buen pegada las pestañitas. Y este es el blanco. También pues compré este otro, que supuestamente este era el original. Igual, por eso me costó 50 pesos. Y este la verdad es que no me salió tan bueno, pero pues lo ocupo para cuando me llevo a pegar lo que es piedritas, pues ya al menos me sirve de algo. También compré lo que es esta cosmetiquera, que es de pues de la Barbie. Y aquí pues he hecho todo lo que son mis maquillajes, bueno, mis cositas que yo ocupar cuando me llevo pues a maquillar y así. También del logo de la marca de Shein, pues compré esta sudadera que ven. Es esta, está súper, súper bonita esta sudadera.
Y esta, la verdad es que no recuerdo cuánto me costó, pero aquí se los voy a estar dejando. Y también compré lo que es este audífono que tenemos, que estamos estrenando con, pues para hacer lo que es este video. Este me costó alrededor como de 80 pesitos, 40 pesos, la verdad es que no recuerdo. Pero también les va a estar apareciendo aquí lo que es el precio de, pues, de cada producto. También compré lo que es estos lentes, que son unos, pues son unos lentes de sol. Unos lentes de sol, unos lentes de, pues para que yo los mande yo a graduar, para pues, porque como saben, pues yo uso lo que son lentes y pues me gustaron y tengo que bueno, mandarlos a graduar para que pues ya pueda yo usarlos. Estos me costaron entre 60 y 70 pesos, no pasan de los 100 pesos. La verdad es que es de buen material, está grueso y pues sí. De todos modos, aquí les voy a estar dejando la imagen de, pues, de cuánto fue su precio. Y la verdad es que sí, están súper bien. Y miren lo que es en su cajita, traen también lo que es su trapito. Compré también estos, sí son unos lentes de sol. Y estos, la verdad es que me encantaron, son los primeros lentes que tengo porque yo casi no soy de usar lentes. Entonces, bueno, para el sol. Y estos están súper, súper bonitos. ¿Cómo ven? Se ven bonitos. Súper, súper bonitos. Y estos también, no recuerdo cuánto me costaron, pero también aquí les va a estar apareciendo lo que es el precio. Y la verdad es que estos sí también están gruesos, están súper bien. Pero tampoco no pasan de los 100 pesos. Y pues me súper encantaron. Desde que empecé a comprar en Shein, la verdad es que no me arrepiento de nada de lo que he comprado. También compré lo que es otros lentes que también los voy a mandar a graduar porque pues sí, me hacen falta. Pero estos sí están como que un poquito más delgaditos y también se ven súper bonitos. Estos sí están sucios de acá. Pero también traen lo que son sus trapitos. De hecho, este es de este. Y el blanco, el trapito blanco es de los que les acabo de mostrar. Y la verdad es que estos no recuerdo si igual 50. Pero también aquí les va a estar apareciendo lo que es el precio de estos lentes. Estos sí vienen un poquito pues más delgados que los otros. Pero pues para su precio pues también es entendible la calidad del producto. Compré lo que es esta pomada supuestamente para las estrías blancas y al principio noté que sí se me estaban quitando, pero después ya no. Pero bueno, también yo tengo la culpa porque no me la he puesto. Esta me costó lo que es 60 pesos y esta huele súper, súper rico. Ya me la estaré poniendo todos los días. Y ya les estaré diciendo si sirve o no para que pues para aquellas que tienen estrías pues las puedan pues ocupar. Y bueno, pues también compré esta prenda lo que sea ahí en Shein. Y este es un, bueno, es lencería. Este está súper bonito. Y viene lo que es con su, pues que es un su chorcito. Con su chor. Y vean. Está súper, súper bonito. Este me costó alrededor de 158 pesos. También compré lo que son estas brochas, que estas me costaron 81 pesos. Trae lo que son 12 brochas. Me encanta porque a pesar de que son baratas, son unas brochas de buena calidad. Traen lo que, si se dan cuenta, yo le jalo, no se les cae lo que es el, pues el pelito. Y pues me encantan. Esas me las habían pedido, pero pues ya no me las pagaron, entonces pues me las quedé. Y pues si trae lo que son 12, traen pues para el rostro y lo que es para quitar lo que es la sombra. También compré este otro paquete, que este yo sí lo pedí para mí. Y este, la verdad es que ya no me acuerdo cuántas piezas trae. Creo que 12 piezas, pero este sí viene súper bien. Y también me súper encantaron estas brochas. Estas me costaron también creo que 100 pesos o 110. No me costaron tan caras, pero por el precio la verdad es que traen el pelito de muy buena calidad. Y son estas, que es esta. ¿Se dan cuenta? Este se ve así larguito porque pues
lo trae largo, pero miren, lo jalo y no se le va. Que esa es otra, que es una lengua de gato. Uy, ya lo chispé de la bolita. Lengua de gato, es para el iluminador, está súper bonita. También trae una salidita, pero pues bien, le jalo y le jalo y no se le va tan rápido. Otra lengua de gato para difuminar, esta otra para difuminar, que es la más básica. Esta otra para difuminar. Casi estas son para más, para pues, para sombras y todo eso. Y trae 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y esta que pues es la más básica que se ocupa. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Pues no la encuentro, pero está la más básica, que trae el cepillito para pues para la cejita y la brochita para que te hagas lo que es la cejita. Y pues son 12 brochas por 100 pesos. La verdad es que estuvo súper bien. No sé si, bueno, no pasa de 100 pesos lo que son las brochas. Igual aquí les voy a estar dejando el precio de todo. También compré lo que son otras brochas, por eso sí no las encontré todas, porque no recuerdo en dónde dejé todo. Entonces a ver, también compré lo que son estas brochitas para las cejas y son 3, que son así, son 3 brochitas por 31 pesos, 35 pesos me costaron lo que son estas brochas y son así, son para las cejitas, realmente que están sucias porque pues sí las he ocupado. Y aquí están, también son de súper buena calidad. De estas también compré un paquetito de para pues brochas como para difuminar, pero la verdad es que no recuerdo en dónde dejé las otras. Y estas también son de súper buena calidad, no se les cae lo que es el pelito, como ven yo le estoy jala y jala y no se le cae. Este que está salido lo jalo y no se le va. Y este también me costaron lo que es 80 pesos. Pero no encuentro las otras dos. De hecho ya las encontré, aquí están. Y esas son por 50, 80 pesos. La verdad es que no pasan de los 100 pesos. Y yo se las super recomiendo, pidan las chicas. La verdad es que no se van a arrepentir. Son de muy buena calidad, son súper suavecitas. Y pues bueno, yo creo que todo eso ha sido todo por hoy. Espero y les guste lo que es mi video. Ya saben que no lo hago con el afán de presumir. Y pues bueno, si algo te gustó y quieres que te pase el link, pues déjame un comentario abajito para que yo te pueda responder. Y bueno, nos vemos en un próximo video.